taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. Sean bienvenidos, ustedes fans de Apple, espero se encuentren muy bien. Y también espero que se encuentren muy, muy emocionados, chicos, porque tenemos un nuevo video de revisado, ¿ok? Ya sea un 48 horas o un 24 horas, pero tenemos un nuevo video de esta sección donde revisamos varios dispositivos de Apple. Y ustedes ya lo vieron en el intro, ya no les puedo decir qué creen, cuál creen que sea, no, sino que ya lo saben por el título y por el intro. Y así es, chicos, en esta ocasión le toca un revisado de 24 horas a lo que es el iPad de primera generación. Así es, chicos, este iPad de primera generación fue presentado el 27 de enero del 2010 y fue lanzado ya el 3 de abril del mismo año, del 2010. O sea, ya tiene su buen tiempo, ¿ok? Y pues, wow, hay muchas cosas, hay muchos como sentimientos encontrados. En este video vas a encontrar mucha nostalgia. Vamos a recordar cómo era este iPad, qué pretendía ser, cómo es que impactó a todos nosotros o a las personas que llegaron a ver su lanzamiento, y qué era lo que nos ofrecía en ese año 2010, que pues a todos nos marcó muchísimo, ¿ok? Y que recordamos a este iPad con mucho cariño. Y como puedes ver, está en su caja, ¿ok? Está en su caja y pesa, o sea, en serio, pesa no mucho, pero considerablemente, ¿ok? Así que vamos a empezar con este revisado de 24 horas con lo que es el iPad de primera generación. Bueno, ahora sí, antes que hacer el unboxing y todo eso, pues nada más vamos a darle lo que son, yo les voy a dar lo que es la información general del iPad, ¿ok? Como les decía, era 27 de enero del 2010 y Steve Jobs aún seguía vivo, aún seguía ahí en Apple presentando los productos icónicos, y obviamente llegó este iPad, ¿ok? Llegó este iPad. En aquel entonces muchos decían, pues es que era un iPhone, pero mucho más grande, con una pantalla mucho más grande, ¿ok? Obviamente los iPhone de esta época venían con pantallas de 4 pulgadas nada más, ¿ok? Supongamos que, bueno, en ese año nosotros ya contábamos con lo que era el iPhone 4, ¿ok? Entonces, este es el iPhone 4, que también tenemos ya un 48 horas con él, y era el tamaño de pantalla que nosotros estábamos manejando, ¿ok? Entonces, obviamente, Steve Jobs presenta lo que era este dispositivo, una tableta, ¿ok? No fue la primera tablet que se presentó, Apple no fue el primero, ya había otras empresas, otras marcas que ya habían presentado algo así, pero no tuvieron éxito, no tuvieron ese toque para volverlo popular y volverlo sencillo y muy bonito, ¿ok? Cosa que Steve Jobs lo logró presentando este iPad, ¿ok? Siguiendo la tradición con la I en las palabras de los nombres de los productos, iPad, ¿ok? Y pues sí, era una tablet, como un iPhone con una pantalla mucho más grande. Pretendía ser una herramienta de trabajo, ¿ok? Para jugar con una pantalla mucho más grande y ver videos, ver películas. Lo más impresionante de aquí era que, pues vaya, o sea, podía ser un mapa, podría ser un, no sé, una computadora portátil, por así decirlo, ¿ok? Sustituía muchas cosas a la PC, ¿ok? Entonces estaba muy impresionante todo esto. ¿Qué capacidades la podíamos encontrar? En 16, 32 y 64 GB. La que tenemos aquí es de 64 GB. No sé si lo pueden ver por acá, pero es de esa capacidad, ¿ok? ¿Qué colores? No hay otro color más que negro, ¿ok? Una carátula negra y del lado, bueno, de lo que es la parte trasera era aluminio, ¿ok? Estaba construido en aluminio y ya, era un gris espacial, pero no se llamaba así en aquel entonces, pero vamos a llamarlo así, era un gris espacial nada más. Únicos colores, ¿ok? Ya después, posteriormente, Apple lanzó las versiones que aceptaban
tarjeta SIM, ¿ok? En aquel entonces era una tarjeta SIM normal, era mucho más grande, ¿ok? No era la que hoy conocemos como la Nano SIM, ¿no? Era una micro SIM nada más, ¿ok? Así que sí, eran las dos versiones. Podías comprar una Wi-Fi normal y corriente o una que aceptara redes móviles. ¿Y qué redes móviles aceptaba este iPad? Era nada más 3G. Así como el iPhone 4 aceptaba 3G, nada más había esa red. Es una red que ya es lenta, si a comparación de la que tenemos actualmente, pues es lenta, ¿no? Pero, pues bueno, en aquella época era pues lo mejor y era una potencia. ¿Qué chip traía? El A4, el mismo que tiene el iPhone 4, ese es el mismo chip. A un gigahercio que corría ese chip, ¿no? Pero en aquel entonces, como les decía, era mucha, mucha potencia. Y pues bueno, esas eran las configuraciones que teníamos. Tenía por la parte frontal cristal anti-rayones, ¿ok? Así que, pues eso era el iPad. Y tú ya estás viendo aquí cómo era su versión inicial, porque la versión inicial que estrenó este iPad primera generación era iOS 3.2, ¿ok? Y ya lo estás viendo por aquí, la interfaz, cómo teníamos Safari, Mail, lo que es fotos y iPod, porque obviamente en aquel entonces todavía se seguía utilizando el iPod y iOS todavía tenía la aplicación de iPod para que pudieras administrar ahí la música de tu iPod, ¿no? Lo que es calendario, contactos, notas, vaya, ahorita lo vamos a ver. Así que eso era el iPod primera generación. ¿Cuánto pesaba? 700 gramos. Es pesada, realmente es pesada. Los conectores, el conector clásico de Apple, que era de 30 contactos, de 30 pines, ¿ok? Era un conector más ancho, ustedes ya lo van a ver. Y traía lo que era su conector, su adaptador de pared de 12 watts, ¿ok? El de 12 watts, que creo que todavía se sigue comercializando por ahí. Así que, ¿qué les parece, chicos, que ya dada esta información, pues hacemos el unboxing, ¿no? ¿Qué les parece si se vienen para acá para conocer bien este iPad y regresar a esos tiempos? Pues muy bien, chicos, ya estamos aquí de este lado del setup, ¿no? Del escritorio. Y, ok, activamos lo que es la cámara gran angular, ¿ok? Es por eso que se ve así mucho más amplio y ayuda muchísimo, ¿ok? Así que, ¿qué les parece si empezamos a abrir este iPad? Ok, se siente bien, ¿eh? Se siente bien. Ok, pues miren, rápidamente, este es el iPad primera generación. ¿Qué teníamos en la caja? Simplemente lo que es la imagen del iPad. Dice iPad, manzanita de Apple, iPad, manzanita. Ok, ya no tenemos nada aquí. Esa es la caja, ok. Así que vamos a lo que nos interesa, ¿no? Bueno, primero pues vamos a ver también la filetería. Así que aquí está el iPad, pero ahorita lo revisamos bien. Vamos con lo que son las instrucciones, ¿ok? Los folletitos. Entonces, aquí tenemos esto. Muy parecido a lo que ahí tenemos hoy en día. Casi parecido, pero porque ya han quitado muchas cosas. Ok, así que vamos allá. Tenemos lo que son las instrucciones. Tenemos por aquí iPad. iPad, que esto es en varios idiomas. Las pegatinas de Apple. O sea, órale, o sea, están grandes. Esto me gusta. iPad, en otro idioma. Bueno, este es español más bien. Dice encendido apagado. Ok, aquí lo pueden ver. Ok, inicio, perfecto. iPad en inglés. Y sería todo, ok. Lo que son las instrucciones, ok. Así que pues vamos a acomodarlas como estaban, o tratar de acomodarlos como estaban. O si no, así, ¿no? O sea, ahorita vamos a hacerlo así. Lo volvemos a poner en su lugar como estaba, ¿ok? Y ahora sí, tenemos lo que es el cargador. Esto es lo que yo les decía. Este iPad tenía lo que era el conector de 30 pines, que es este que ven acá, ¿ok? Ese que ven acá es mucho más ancho que el que tenemos hoy en día, que es el Lightning, que ya tiene muchos años también.
pero pues es este, ¿no? Con su USB-A y el conector de 30 pines. Y lo que es el adaptador de pared, ¿okay? Que era este, que se puede mover para que no se maltraten estas patitas, ¿no? Que van conectadas a la corriente. Pues se podía poner así, ¿ok? Y lo podías quitar así, ¿vale? Este es de 12 watts, ¿ok? Así que sí, lo he conectado acá. Y listo, ¿no? Listo, listo, listo. Y se me cayó esto. Pero bueno, esto era lo que nos encontrábamos, pues, en la caja, ¿no? En aquel año 2010. Ok, así que, pues, ya es lo único que hay en la caja. Ya no tenemos otra cosa, ¿vale? No la vamos a destruir. Así que sí, vámonos a lo que nos urge, ¿no? Vamos a poner aquí las instrucciones, ¿vale? Y la cajita la dejamos por acá. Ok, muy bien. Ok, ok, ok. ¿Qué les parece si vamos a darle una limpiadita, ¿vale? Porque está, creo que está un poquito sucio. Listo, chicos. Pues bueno, ya lo tenemos aquí. Ok, algo que me llamó mucho, 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 mucho la atención es que tiene aquí una frase grabada. Y es que dice... the reaction of change is the direction of quién sabe qué. El punto es que es una, no sé si realmente lo, o sea, se la pusieron la, si en esta época todavía o se podía personalizar lo que eran tus productos con una frase, pero o sea, está muy bien, o sea, me gustó mucho. Pues este detalle, la verdad es que no me había fijado, pero sí tiene ahí una frase grabada, así que creo que está muy bien. Tenemos lo que es la manzanita de Apple y ahí dice iPad, ¿no? Con la capacidad que es de 64 GB. Ustedes ya verán qué es lo que le falta, así que van muy bien, ¿no? Por ahí. Aquí tenemos lo que son los botones, ¿ok? Los de siempre, ¿no? Este que ven acá. Pues es el que se va, bueno, el switch, por así decirlo, de apagado, bueno, más bien de silencio y desactivar lo que es el silencio, ¿vale? El que, de hecho, este, pues sí, lo seguimos manteniendo en los productos de Apple, ¿ok? Y lo que son los botones de volumen hacia volumen más y volumen menos, ¿ok? Acá de este lado tenemos los que son las bocinas, los altavoces y el conector de 30, ¿ok? De 30 pines, no tenemos otra cosa. De este lado es lo único que tenemos y aquí está lo que es la pantalla que se ve muy, muy, muy bien. Se ve, es que está, sí está pesada, ¿eh? O sea, sí se siente pesadito, porque sí, pesa lo que son 700 gramos. Así que... ¿qué les parece si ya la prendemos? Muy bien. Ahí podemos ver la manzanita clásica de Apple, ¿no? La de iOS clásico, por así decirlo. Porque iOS dejó de ser clásico desde iOS 6, ¿no? El diseño clásico, pues, es este. El de la manzanita que traía como una rayita de este lado, ¿no? Pero bueno, empieza a prender y aquí lo tenemos. Aquí tenemos el iPad de primera generación, ¿ok? Así que esta es la interfaz, ¿vale? La hora y el desbloqueo clásico de iOS. Sí, y ese sonido. Ese sonido, ¡ay, cuánta nostalgia me acaba de traer! Ok, esta es la interfaz clásica de iOS. iOS en esta época pretendía tener mucha similitud a la vida real. ¿Y cómo? Nos podemos dar cuenta en kiosco, ¿no? ¿Cómo es que tenemos estos estándares, estos stands como sombreados y se representaba mucho como que en la vida, ¿no? Real. También lo podemos ver con lo que era notas, bueno, recordatorios más que nada. Tenemos como un fondo que trataba de simular como una especie de textura de piel, ¿no? Y este tipo de cosas. También los mapas. Ok, lo que eran los mapas, también pretendían tener esta animación de página, que cómo me gustaba, ¿eh? O sea, hacer esto era muy satisfactorio. Ustedes entenderán, si tuvieron este iPad, era lo mejor, esto me encantaba de iOS, ok. Pero bueno, esas son las aplicaciones que tiene o que tiene instaladas predeterminadamente con iOS
5.1.1, que es la última versión que tiene, a la que llegó. Si le ponemos aquí en información y le damos en versión, nos va a decir que es iOS 5.1.1, ¿ok? La última versión que se quedó, ¿ok? Ya es una versión, sí, ya vieja, es una versión que ya está obsoleta, ¿ok? Rápidamente, entonces, las aplicaciones que traía por defecto son las que tenemos aquí en la caja, ¿no? Vean cómo han cambiado la interfaz. Contactos, era notas, era mapas, era video, YouTube. YouTube era ya predeterminado, o sea, no era independiente. Ya venía instalada en iOS. iTunes, App Store, Game Center y los ajustes, ¿no? Y como pueden ver, lo único que ha cambiado abajo ha sido iPod, que se cambió por música, ¿ok? Aquí ya empezaba como que, ya empezaba, digamos, bueno, ya que salió iOS 5.1.1, pues empezó a perder todo eso, ¿no? Del iPod. El punto es que tenemos estas aplicaciones, lo que son mensajes, calendario, notas, recordatorios, mapas, YouTube. ¿Qué pasa si yo le aprieto aquí en YouTube? Ya no sirve, ¿ok? Ya no sirve para nada, no puedes conectarte a YouTube. Teníamos lo que eran estas secciones, valorados, ¿ok? Lo que eran vistos, ¿ok? Lo que eran favoritos, suscripciones, mis videos, historial. Esto era el YouTube que ya venía instalado por defecto en iOS, ¿ok? Videos, pues igual podías ahí tener tus videos, ¿no? Descargados, contactos, Game Center. Game Center todavía sigue existiendo. Era como, digamos, un portal donde tú te podías conectar con tus amigos que también tenían juegos y que tenían un Apple ID, tú podías jugar con ellos con tu iPad, ¿no? Y estos eran los diferentes juegos con los que entraba Game Center, ¿vale? Lo que es iTunes, vamos a ver cómo está iTunes. Algo que me sorprende es que está actualizado, o sea, la interfaz tiene eventos actualizados, tiene películas, tiene canciones actualizados. Si podemos ver, carga bien, ¿no? Ahí tenemos el nuevo, una nueva canción y del nuevo álbum de Bad Bunny. Por aquí lo tenemos y nos va a salir y sí, o sea, sigue bien. O sea, sigue funcionando realmente. Ok, películas, vamos a ver qué tal con las películas. Ok, obviamente sigue siendo un poquito lento. Ted Lasso, la serie que tenemos en Apple TV, aquí está, ¿no? O sea, no está desactualizado. Ok, aquí tenemos más, más películas. Ah, y como pueden ver, por la falta de RAM, que me parece que son de 256 GB de RAM, o megabytes en RAM, perdón, son megabytes en RAM. O sea, no son gigas, son megabytes en RAM, 256 megabytes en RAM. O sea, hace que obviamente se va bien, el iPad va bien, pero sí llega un momento en el que te cierran las aplicaciones por falta de RAM, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a tratar de seguir explorando lo que es iTunes y ver cómo era o cómo... Sí, cómo era, ¿no? Más que nada. Tenemos aquí lo que son los podcasts, ¿ok? No sé si es que todavía... sí se puede comprar. O sea, si tú compras algo, una canción aquí, sí lo vas a tener, no hay ningún problema. Aquí tenemos la cotorrisa, ¿no? Varios podcasts. iTunes U, no recuerdo qué era esto. Comprado... vamos a ver qué tengo aquí. Creo que no tengo nada. Sí, tengo algunas canciones, creo. Y de descargas, términos y condiciones de iTunes Store. Va cargando, creo. Creo que no tengo nada. No sé. El punto es que ahora vamos con la App Store, ¿ok? Igual sigue funcionando. Obviamente, por ser una versión ya desactualizada de iOS, ya el 99% de las aplicaciones no son compatibles. Tenemos aquí Minecraft, ¿no? Yo tengo mi Apple ID y algo que yo les quiero mencionar es que Apple ya desde varios años te permite descargar aplicaciones compatibles con una versión anterior de iOS si tu Apple ID es viejo. En mi caso, cuando iCloud salió, yo hice rápidamente mi cuenta de Apple ID, la tuve que hacer. Entonces, mi Apple ID fue como... del 2010, por ahí, desde que salió, creo que fue iCloud en 2011, yo la hice en ese año, entonces es por eso que he podido instalar algunas aplicaciones en este iPad, ¿ok? Pero si ponemos un ejemplo, por ejemplo, nos vamos a Top Charts, que son como las aplicaciones top, obviamente, nos van a salir aquí las
más recientes. Les digo, está actualizado, está bien. Si le ponemos Fall Guys, instalar aplicación, nos va a decir que obviamente es incompatible. Si queremos instalar YouTube, pues obviamente nos va a decir que es incompatible. Ok, o si queremos instalar Disney, pues también nos va a decir que es incompatible. Entonces el 99% de las aplicaciones ya son incompatibles, ok. Pero aún así, aquí en comprado me aparece todas las aplicaciones que yo he estado instalando, pues a lo largo de mi Apple ID, ¿no? Entonces es esa la opción. Apple te permite descargar aplicaciones compatibles con algún dispositivo iOS antiguo que tú tengas, ¿no? Entonces eso está padre. Ahora sí, vamos a... vamos rápidamente a los ajustes. ¿Qué podías hacer? Pues aquí tienes, ¿no? Wi-Fi. Aquí está conectada mi red, notificaciones, localización. Pues sí, ¿no? Brillo y fondo de pantalla. ¿Qué fondos de pantalla teníamos? Eran estos. El más recordado es este, ¿no? El más recordado. Este también es el más recordado. Este que ven aquí también. Este también, que es el que tiene la portada. Y creo que ya. Este también era muy, muy icónico. Marco de fotos, ¿no? Lo que es iCloud. Ok, aquí ya tenemos lo que es mi cuenta. Correos, calendarios, Twitter. Ok, Safari, mensajes, música, video, notas. Ok. Entonces, esto es la pantalla de inicio. Mensajes, pues creo que sigue funcionando. Ok. Música, aquí tenemos música. Tengo un álbum de Guns N' Roses. Tengo Appetite for Destruction. Y suena bien. A ver si no me... O sea, suena realmente bien. O sea, sí suena fuerte, ¿no? Le bajamos por acá. Suena bien, realmente bien. Obviamente lo pude descargar mediante mi Mac. Lo conecté y le descargué el álbum. Ahora, estas son las aplicaciones que yo pude instalar. Minecraft P. ¿Tú recordarás esta versión? ¿Tú la recuerdas? O sea, ya te acabo de dar nostalgia seguramente. ¿Recuerdas esta versión de Minecraft que todos jugamos? Era una versión light. Esta era la interfaz. Me parece algo que ya que dejó de estar en la App Store por 2013. Start Game, Survival Mode. Y pues nada más era cosa como de esperar. Y es toda una locura. La verdad es que cuando tú agarras estos dispositivos, tratas de instalar aplicaciones con la opción que ya te dije, wow, es muy nostálgico esto. Y vean, o sea, vean nada más qué nostalgia. Esta es una versión light del Minecraft. Por si pues no tenías para comprar la versión de costo, pues podías instalar esta, ¿no? Y el sonido, pues, o sea, les voy a poner alto para que lo puedan escuchar. Esto está muy loco. Esto, en serio, me trae mucha, mucha nostalgia. Pero demasiada nostalgia, ¿ok? GTA San Andreas. Así es, sí se puede. Claro que se puede. Vamos a esperar a que cargue, ¿ok? Pareciera que por la falta de RAM va a ir mal, pero no. No necesariamente. Recordemos que iOS siempre ha sido un sistema operativo que no consume muchos recursos. Entonces, en sus números no importa mucho, ¿ok? No importa mucho. Entonces, vamos a dar Start Game. Ahí está. O sea, suena bien. Suena bien. Vamos a esperar. Ok, está cargando por ahí. Está cargando. Pues obviamente hay que ser pacientes, ¿no? Nada más con eso y ya. Vamos a saltar esto para que ya vean cómo va. Y va bien, ¿eh? O sea, sí se traba y algo, pero... Pues va bien, o sea...
Obviamente, si, por ejemplo, si hay mucho movimiento en el juego, muchas cosas que se estén moviendo o muchos recursos que se estén utilizando, obviamente, pues se va a trabar, ¿no? O sea, es lo que pasa, ¿no? Pero vean, o sea, va bien, o sea, realmente creo, no va tan fluido, pero pues es aceptable, ¿no? Es aceptable. Y los gráficos, pues obviamente no son los mejores, se llegan a tardar en cargar, ¿no? Pero está muy padre esto, está buenísimo. Así que, así es, GTA San Andreas, muy bien. Telegram, ¿funciona? No funciona. Ya he tratado de ponerle lo que es mi número, pero no funciona. Como pueden ver, no está bien optimizada la aplicación, ¿no? Little Alchemy está muy bien. Dream League, súper bien. Un juego muy bueno, ¿vale? Badland, muy bien. Most Wanted, perfecto, va muy bien. Sonic Dash también, Flow Free. Como son, como pueden ver, son juegos básicos, ¿ok? Obviamente, son juegos básicos, pero que funcionan muy, muy, muy bien. Así que, ¿qué les parece si vamos con Safari? ¿Qué se puede ver? ¿Se puede ver Facebook? Sí se puede. Sí se puede. Vamos a Facebook. Solamente hay que escribir Facebook. Hay que esperar, obviamente. Ok. Y sí, este es Facebook. Se llega a trabar. Sí se llega a trabar en el, lo que es pues el scroll, ¿no? Se llega a tardar, pero pues sí lo puedes ver Facebook. Sí puedes ver Facebook, puedes ver Messenger también dentro de aquí, obviamente. Si ves algún video, si quieres ver alguna foto, posiblemente el iPad te vaya a sacar. Es algo que llega a ser mucho aquí en Facebook, ¿ok? Ahora, ¿se puede ver Instagram? Vamos a probar. Ok. Como pueden ver, ahí sale el logo de Instagram. Vamos a ver qué tal. Sí, tarda varios minutos, hasta 2 minutos en cargar. Si no, es que luego se queda trabado y es porque simplemente no va a poder, creo. Creo que no se va a poder. A menos de esperar mucho, pero pues el video se va a hacer muy, muy largo esto. Así que vamos a ver qué tal con YouTube. Al parecer YouTube sí, pero también me ha pasado que se tarda mucho, muchísimo en cargar. Demasiado tiempo en cargar. Pero bueno, esto es Safari, ¿ok? Esto es el primer iPad. No tenemos notificaciones, obviamente. Así que, chicos, vamos a empezar con este 24 horas. Vamos a utilizar este iPad, vamos a jugar con él, vamos a ver qué tal. Como pueden ver, obviamente no tiene cámara. Este iPad no tuvo cámara, así que no vamos a ver eso, obviamente. Vamos a ver qué tal el desempeño. ¿Cuánto nos dura la batería? La batería yo puedo decir que está nuevecita. O sea, porque tenemos aún así 100%, ¿va? Así que vamos a probarlo, chicos. Vamos a ver qué tal con el día a día. Y vamos a jugar. Vamos a ver qué tal. Si se puede ver YouTube y pues todo eso, ¿no, chicos? Así que comenzamos con este video.
utilizando, ¿ok? Yo ya les dije, solamente se puede utilizar con videojuegos porque lo demás en internet y navegación está muy limitado, ¿ok? Muy, muy limitado, perdón. Entonces, pues lo voy a seguir utilizando con videojuegos. A ver qué otros juegos puedo descargar y así. Así que, pues seguimos con este video. Luego de algunos meses de espera, la fiebre del iPad llegó a México. Cientos de personas se dieron cita en centros comerciales y tiendas especializadas para ser de los primeros en adquirir este gadget. Uno de los establecimientos que decidió vender el iPad a partir de las 0 horas de este viernes fue el iShop de Las Lomas, y a 30 minutos de que el reloj marcara el final del jueves, la tienda lucía así. El primero en la fila de este establecimiento fue Rodrigo, quien desde las 7 de la noche ya aguardaba ansioso a que las puertas se abrieran. Es una experiencia que no vives todos los días, ¿no? El hecho de un lanzamiento de un producto que va a revolucionar de cierta forma la forma en la que haces varias cosas, varias cosas de tu vida cotidiana, pues es un motivante, ¿no? Y conforme los minutos pasaban, los compradores comenzaron a llegar, algunos todavía con la corbata puesta debido a que acababan de salir de la oficina. Nada más mi iPad. Ya, nomás la quiero. Todo. Trabajo aquí una cuadra, entonces. ¿Qué motiva el mundo? Sí. No hace frío. No, sí, si tienes una computadora y vas usando un iPhone, obviamente quieres la iPad porque te simplifica todo en un solo aparato. Lo mismo solos que acompañados por amigos, novia o novio, o incluso en familia, como los Contreras, quienes se trasladaron de la ciudad de Toluca al DF con el fin de no quedarse sin el codiciado gadget, y a pesar de ser de los primeros, no alcanzaron el modelo que querían. Lo que pasa es que veníamos por uno. Ya son las 9:37 y el iPad tiene un
pues un 5%, ¿ok? Tiene un 5%. Ahora, bueno, aquí lo pueden ver, tiene un 5%. Y cabe aclarar que estos videos los he grabado en varias fechas, ¿ok? En varias fechas. ¿Y por qué? Porque realmente he estado muy ocupado, que no he podido hacer el video ni un solo día. Pero lo que he hecho es cargar al día siguiente un 100% y seguir utilizándolo, ¿ok? Como lo he venido a estar haciendo, o más bien desde el primer día, ¿ok? Lo he estado utilizando bien, 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 y así ha sido cada día. Entonces, la verdad es que ha sido como unas 2 semanas con este iPad, ¿ok? Con este iPad, la verdad, ¿ok? Y pues bueno, ¿qué les puedo decir rápidamente? Ya saben, ¿no? El diseño es muy clásico de Apple, muy simple. Se sigue viviendo muy bonito, llama mucho la atención, es pesado el iPad. Y pues obviamente no tenemos cámara, solamente tenemos el logo de Apple, ¿ok? Y pues bueno, la parte frontal, muy clásica también de Apple, ¿ok? Y es así, ¿qué uso le di al iPad? Solamente de juegos nada más. Juegos muy, muy limitados y internet también muy limitado. ¿He podido ver Facebook aquí? Sí, por medio de Safari. Obviamente tarda y a veces te llega a sacar, ¿ok? Obviamente este iPad tiene un uso muy limitado. ¿Cómo lo puedes utilizar en 2018? Digo, en 2022. Un uso muy básico de internet, muy básico, y de juegos que, como ya te mencioné, que tú puedes descargar con tu Apple ID viejo, de juegos muy, muy básicos, pero muy, muy básicos, y para entretener quizás a un niño, ¿ok? Para entretener a un niño y medio, no sé, ver información en internet, algo, sí, sí lo puedes hacer sin ningún problema. Puedes seguir navegando sin problemas, ¿ok? Entonces, ¿el iPad se escucha bien? Lo normal, se escucha bien. La bocina es buena, ok, no hay ningún problema. El conector es este, el clásico de 30 pines de Apple, ok. Y es eso, chicos. La verdad es que le di un uso muy, muy básico, muy básico. Si quieren cambiar si quieren comprar este iPad, pues lo pueden hacer, no hay ningún problema. Y seguiría funcionando, no hay ningún problema. Funciona muy bien porque tiene su versión nativa, o más bien en la que se quedó. La verdad es que no se traba el iPad para nada en los juegos que son compatibles con este iPad. No se traba nada, te lo aseguro, no se traba nada. Le puedes meter música sin ningún problema, sí se lo puedes meter, no hay ningún problema. Si tienes por ahí una bocina que todavía tenga esta entrada de 30 pines, se lo puedes poner también sin ningún problema. Así que chicos, pues este fue el, pues sí, 24 horas del iPad de primera generación. Tú déjame aquí en los comentarios si tú todavía conservas un iPad de primera generación. La verdad es que esta la conseguí, les digo, por 800 pesos más o menos, y viene muy completa. Y está, podría yo decir que está nueva, totalmente nueva, ¿ok? Así que sí, yo lo utilizo porque realmente los juegos que tengo aquí me gustan y sí los utilizo. Así que déjenme aquí en los comentarios si todavía conservan un iPad de primera generación, qué uso le dan actualmente y pues bueno, su experiencia. Así que chicos, sin nada más que decir, ya saben que yo en la descripción les dejo mi Instagram para que me vayan a seguir, me envíen mensajito por ahí y hablemos. Y también no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de estos videos que estoy subiendo aquí al canal. Y tampoco olviden unirse al grupo de Telegram que tenemos, VIP Apple Fans, para que ahí compartan lo que quieran del mundo Apple. Y pues sin nada más que decir, este fue el iPad de primera generación. Así que nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. We'll be right back.